desde chibola habían cosas que no entendía, en el sentido de la sonoridad del lugar donde yo vivo. Yo vivo en el asentamiento humano Manuel Cedulanto, Callao, y habían sonidos y acciones que me llamaban mucho la atención, como por ejemplo los señores del triciclo con el megáfono, las propias, los pasacalles que habían, que ahora ya no existen, al menos por mi barrio, los típicos sonidos o canciones que tiene el camión de la basura y a veces la propaganda política que también tiene de paso. Y está por demás, no está por demás decirlo, el tema del avión. Al vivir tan cerca, digamos que siempre había un hecho en las noches, usualmente cuando ya la ciudad descansa y otros recién inician el trabajo, los aviones tienen una intensidad muy, muy fuerte, y lo que pasaba es que cuando los aviones pasaban muy bajo, todas las alarmas de los autos comenzaban a sonar. Para mí, en lo particular, de chibola, me gustaba mucho eso. Sin embargo, lo que escuchaba, y como todos sabemos, ese exceso de contaminación sonora nos afecta de alguna u otra manera, si es que es constante, ¿no? Sino que esto se da por señales sonoras, tonalidades, sonidos de fondo, y quizá lo más importante dentro de lo que es todo un paisaje sonoro, una huella sonora. La huella sonora o el soundmark viene a ser el sonido de identidad de una sociedad, de una comunidad. Y las únicas personas, digamos, autorizadas para decir qué sonido caracteriza a un espacio es simplemente la gente que vive ahí. O sea, yo no podría decir cuál es la huella sonora de acá de Ayacucho, en definitiva, ¿no? Sin embargo, quienes son de acá de Ayacucho sí lo podrían decir. ¿Cuáles podrían ser aquellos sonidos que identifican a Ayacucho? ¿Cuáles son aquellos sonidos que, digamos, de acá a un tiempo, a 50 años aprox, podríamos decir, oye, esto es de Ayacucho? Y si nos ponemos a pensar con el pasar de los tiempos, pues los sonidos de hace 50 años ya no existen, ¿no? Ahora van cambiando, van mutando,